Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar ahí algunos segunditos que se vayan uniendo. Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Vamos a esperar ahí unos segunditos, chicos. Vamos a hacer eh, la segunda parte de polinomios 2. ¿ya? Eh, la práctica pasada fue de polinomios 1. Ahora vamos a trabajar con polinomios 2, que en este caso vamos a hablar de polinomios especiales. ¿Ya? Hola, chicos. Vamos a darle por ahí algunos segundos, muchachos, para que la gente se vaya integrando y podamos tratar de solucionar esta práctica. ¿Ya? Hola, hola, chicos. Ya, a ver. Hola, hola, chicos. Ya, a ver. Díganme cuál sería la respuesta del primer problema. Por ahora te están diciendo que. Y eh, debes ver cuál de ellos, cuál de esos cuatro son polinomios constantes. ¿Cuáles serían? A ver, chicos, dígame su posible respuesta. Hola, Aaron, ¿qué tal? Dígame su posible respuesta, muchachos, del problema número uno. A ver, ¿qué opinan? Respuesta del problema número uno, chicos, ¿cuál de esos cuatro son polinomios constantes? <laughs> ya listo, listo, no te preocupes. Ya vamos a intentar solucionarlo. Bueno, en este caso, eh, un polinomio constante es cuando eh, el término no tiene variable. Ya. Pero debes recordar que dentro de esos eh, términos podemos incluir el cero, pero ojo. Cuando tengamos el cero, ¿ya? vamos a decir que es un polinomio nulo. Por lo tanto, debemos identificar que ese término, que ese término, que no tiene variable, obviamente tiene que ser distinto a cero para llamarlo polinomio constante. Ojo, listo. Entonces vamos viendo por acá. Entonces lo que debemos ver es que en cada uno de estos posibles polinomios, ya, eh, obviamente eh, solamente debemos considerar el término independiente, nada más. No, entonces vamos viendo por el primero. Bueno. En este caso acá vemos una diferencia de cuadrados, ¿no? Como vemos una diferencia de cuadrados, ¿cuánto sería? Eh, sería 3 al cuadrado que te da 9 y después menos x al cuadrado más x al cuadrado. Obviamente, ¿quién se va? Se va a este y se va a este. Por lo tanto, te queda 9. Por lo tanto, mira, date cuenta, no hay eh, en este caso una variable. Por lo tanto, sí es un polinomio constante. Vamos en el siguiente. Ya nosotros hemos visto varias veces la multiplicación de un binomio por un trinomio. Y en este caso, ¿cuál sería? Eh, como el binomio tiene eh, resta, entonces mi resultado, ¿cuánto sería? Sería una diferencia de cubos. Entonces sería x al cubo, ya, menos 1 al cubo. ¿Muy bien? Ahí está. Y le debemos agregar el menos al cubo más 4, ¿no? Menos x al cubo más 4. ¿Muy bien? Listo. ¿Y en este caso, ¿quién se va? x al cubo. Y menos x al cubo, por lo tanto, mi resultado, ¿cuánto me daría de todo? Me daría 3. Por lo tanto, también, mira, ve, tenemos eh, un polinomio constante, ya tenemos ahí un polinomio constante. Eh, hasta ahí tenemos la 1 y la 2. Bueno, en este caso te está diciendo que A es distinto a 3, por lo tanto, en ningún momento esta variable se va a perder o se va a eliminar porque el coeficiente es distinto a 0. Porque, mira, ve. El único valor que te puede dar cero en este coeficiente es cuando A vale 3, pero al ponerte que es diferente, obviamente este de acá no va a ser polinomio constante. ¿Listo? Ahí está. Eh, en este caso, vamos en el cuarto. Obviamente acá no vemos la variable X, pero ojo, que te había dicho que debes de tener en cuenta que este de acá no salga en ningún momento cero, porque si te sale cero sería eh, un polinomio nulo. Obviamente acá ya te están descartando. Tanto para C cuando vale 2 y cuando vale menos 2, porque en estas ocasiones al hora de reemplazar te va a salir 0. Por lo tanto, al ponerte estas condiciones, ya te dicen que este también es constante. Por lo tanto, la 1, la 2 y la 4 serían parte de tu respuesta. Por eso la respuesta del primer problema es dado. ¿eh? Hay que tener cuidado, chicos. ¿eh? Un polinomio constante es cuando no tiene variable, o bueno, en este caso sería una variable con exponente 0. Ya, pero o, cuando el resultado o este término es cero, es eh, cuando tiene una variable con exponente no definido. Y hay que tener en cuenta, por favor, ¿eh? hay que tenerlo en cuenta, ya hay que tenerlo en cuenta. Ya, a ver, vamos con el problema número 2, chicos. ¿ah? Hay, hay que ver con el problema eh, número 2. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí, muchachos? Te están diciendo ahí que se tiene un polinomio idénticamente nulo. Ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta ahí, muchachos? A ver, chequéenlo, por favor. Problema número dos, ¿ya? No se olviden que este de acá viene a ser eh, eh, resolución de los problemas tanto de la parte eh, domiciliaria, ¿no? Como práctica dirigida de la, del anual virtual de la, de la Academia César Vallejo del año 2020. Ya, por ahí dicen que sale cero. Bueno, vamos a ver. Ojo, a ti te están diciendo... A más B más C. Bueno, por ahí ya me están diciendo que la respuesta sale cero. Bueno, mira, eh, en este caso eh, te están diciendo que se tiene un polinomio idénticamente nulo. En este caso nos vamos a, lo vamos a ver qué cosa los coeficientes. En este caso los coeficientes, ¿cuánto tienen que valer? Tienen que valer cero cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, en este caso, a la hora de poder igualarlo a cero, sé cuánto te vale. C vale 2. Muy bien. Acá también, mira, ese también va a ser igual a 0. Por lo tanto, podemos decir por acá, 2A más 3B menos 7 es igual a 0, pero el 7 lo pasamos al otro lado como eh, con signo positivo. Lo mismo va a pasar acá. ¿ya? Entonces recuerda que los coeficientes ¿ya? de los términos que tenemos acá tienen que ser 0 para que obviamente todo te salga 0 y así sea un polinomio idénticamente nulo. Entonces, en este caso también lo igualamos a 0 y nos quedaría 5A más 4b es igual a 14. Entonces, obviamente ya al tenerse, eh, tenemos que trabajar acá con un sistema de ecuaciones y la manera en que ustedes lo puedan hacer, ya sea despejando, por ahí multiplicándolo por 2, por 3, por 5, depende de ustedes. En este caso lo vamos a multiplicar por 5 arriba, ¿ya? Si lo multiplicamos a todo por 5 arriba, sería 10a, ¿ya? Más 15b, ¿ya? Y por acá sería 35. En la parte inferior a todo lo vamos a multiplicar por menos 2. ¿Cuánto tendría? Menos 10A, menos 8B, y abajo sería menos 28. ¿O bien? Entonces, acá vamos a sumar, por lo tanto se va, se va. ¿Y cuánto me quedaría acá? Me quedaría 7B. Por lo tanto, ¿cuánto me daría acá? Me daría 7. Por lo tanto, ¿B cuánto vale? Vale 1. Entonces, ¿qué significa? Que este B lo vamos a reemplazar acá o lo reemplazamos acá. Por lo tanto, si lo reemplazamos acá, 3 por 1 sería 3, pasa a restar, te queda 4 y el 2 pasa a dividir. Por lo tanto, ¿a cuánto te vale? 2. Pero mira, a ver, si A vale 2, si B vale 1 y C vale 2, obviamente cuál sería tu resultado. Por acá le vamos a poner 5. O sea que la respuesta del segundo problema viene a ser 5. Muy bien, chicos. Ahora sí, ¿cuál sería la respuesta del problema número 3? A ver, muchachones, chequenlo bien el problema número 3. Y me dicen eh, su posible respuesta, ¿ya? A ver, ahora te están diciendo que se tienen polinomios idénticamente, eh, bueno, <laughs> son polinomios idénticos, ¿ya? Entonces, no se olviden polinomios constantes, polinomio idénticamente nulo, ¿ya? Y en este caso, polinomios idénticos, ¿ya? Esos conceptitos hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Polinomio constante es porque es como si se hablara del término independiente, porque justamente el término independiente no tiene variable, ¿no? O en este caso también podemos decir cuando la variable es de grado cero, ¿no? Estaríamos hablando entonces de un polinomio constante. Pero cuando el exponente, eh, en el caso de cero, es no definido, por eso se le dice polinomio idénticamente nulo. Hay que tener cuidado por ahí, ¿eh? Muy bien, en este caso, mira... Date cuenta que los dos polinomios son polinomios lineales. Además, como te están diciendo idénticos, significa que los coeficientes y los términos correspondientes van a ser iguales. O sea que a más b es igual a 6. Ponemos por acá a más b es igual a 6. Y los términos independientes también son iguales. Por lo tanto, a b, ¿cuánto vale? Vale 7. Pero mira, ¿qué me están pidiendo acá? La suma de cuadrados. ¿Eso qué significa? Lo vamos a elevar al cuadrado y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Al cuadrado. Más el doble del producto de los dos, más el segundo al cuadrado, ¿cuánto te sale? Te sale 36. Pero AB, ¿cuánto vale 7? Tiene 7. 2 por 7, 14. Que pasa al otro lado. ¿A qué? A restar. ¿Y cuál sería tu respuesta? Tu respuesta sería 22. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. No, 22, muchachos. ¿ah? 22 por si acaso. ¿ah? 22. Eh, Listo. A ver, vamos a pasar al problema número 4. Ya, a ¿Sí? ver. ¿Qué dicen muchachos? Respuesta del problema número 4. ¿Ya? A ver, chequenlo bien, el problema número 4, por ahí te están diciendo. ¿Ya? A ver, vamos. Respuesta del problema número 4, muchachones. ¿Qué dicen? Por ahí dice, dado el polinomio, eh, de la siguiente manera y me están pidiendo cuánto es p de x ¿ah? obviamente en mi dato, en este caso tenemos p de 2x menos 1. Bueno, a ver, por ahí me están diciendo que sale 28, ya, por ahí dice que sale 28. Bueno, vamos a ver. <coughs> 53. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Y tú lo puedes hacer de la siguiente manera, ya, como el método del cangrejito. Por ejemplo, mira, imagínate lo que vamos a hacer acá. Va, imagínate solamente esta partecita, ya. Mira, vamos a hacer por acá 2x menos 1, ya, y por acá tenemos p de 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mira, 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 mira lo que vamos a hacer. ¿a? Mira lo que vamos a hacer. Se supone que en este caso vamos a hacer una igualdad, ¿verdad? Por lo tanto, el menos 1 que qué pasa? A restar, ¿ver? perdón, a sumar. Y el 2 a qué pasa? A dividir. Se supone que este de acá, ¿dónde va a ir a reemplazar? Acá, ¿verdad? Bueno. Acá también... ¿Este de acá, ¿dónde va a ir a reemplazar? Acá, ¿verdad? Bueno. Acá también.